Bueno, en esta parte vamos a hablar sobre lo parte de mecanizado por iones, por haz de iones. Que bueno, somos alumnos de la Universidad Nacional de Trujillo, de la Escuela de Ingeniería Mecánica, y bueno, vamos a tratar sobre este tema. Primera parte, primero lo vamos a dividir, hemos dividido en partes, esto por el mecanizado por haz de iones. En primero vamos a hablar sobre la introducción, el mecanismo por haz de iones, colisiones mecánicas, tasas de remoción del material en haz de iones, la velocidad de mecanizado. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la introducción. Como podemos ver ahí en esta imagen, vamos a hablar sobre el mecanizado por haz de iones. Es una importante tecnología de fabricación no convencional, utilizando en micro o nanofabricación, usando una corriente de iones de acelerados para eliminar los átomos en la superficie del objeto. Bueno, el mecanizado por haz de iones es una importante tecnología de fabricación. Bueno, puede clasificarse en dos categorías principales, que es la tecnología de mecanizado por haz de iones de gran superficie y tecnología de mecanizado por haz de iones focalizados. Bueno, en esto se hace hace poco, el abrumador uso de haz de iones ha sido en la industria de los semiconductores. Este tipo de aplicaciones como el análisis de defectos, la modificación del circuito, reparar máscara y electrónica de transmisión de preparación de muestras en un microscopio de localizaciones específicas del sitio en los circuitos integrados. También se han convertido en procedimientos comunes. Los últimos sistemas de haz de iones tienen capacidad de imagen de alta resolución, lo que ha unido a la capacidad de seccionamiento y ha eliminado la necesidad en muchos casos para examinar nuestras secciones de haz de iones. En un instrumento de mecanizado de electrones separado, el mecanizado de electrones sigue siendo necesaria para la formación de imágenes en mayor resolución y para prevenir el daño a las muestras sensibles. Bueno, sin embargo, la combinación de columnas mecanizado de electrones y haz de iones en la misma cámara permite beneficiarse en ambos para ser utilizado. Como podemos ver ahí en la imagen, tenemos una máquina que hace por haz de iones. Bueno, ahora vamos a hablar sobre una pequeña breve historia. Podemos ver que dice que Grove, mientras investiga la conductividad eléctrica de los gases, Grove también descubrió que sustancias metálicas que habían convertido se depositaban en las paredes del cristal del tubo de descarga de gas que estaba usando, como podemos ver ahí en la imagen. Bueno, el mecanizado por haz de iones se asocia como el fenómeno de chisporroteo, por primera vez por Grove en 1885, mientras investigaba la conductividad eléctrica de los gases. También Grove descubrió que sustancias metálicas se habían convertido. Estas se depositaban en las paredes del cristal del tubo de descarga de gas que estaba usando. También se infiere que los átomos de metal se habían eliminado de las superficies del electrodo y posteriormente se habían adherido a las paredes del tubo de vidrio. Más tarde, el mecanismo de Wunderlich-Fink de Grover se estableció como la ejecución de los átomos de una superficie cuando es bombeada por haz de iones. Eso es lo que quiere decir el experimento que había hecho Grove a través de la conductividad eléctrica de los gases en 1852. Ahora vamos a hablar sobre el principio de funcionamiento. Bueno, el principio de funcionamiento, ¿qué consiste? Como podemos ver ahí en la imagen, que el haz de iones focalizado es un sistema que se ha producido comercialmente durante aproximadamente 20 años, principalmente para grandes fabricantes de semiconductores. Los sistemas de haz de iones operan de una manera similar a un microscopio electrónico de barrido, excepto que en lugar de un haz de electrones y como su nombre indica, los sistemas de haz de iones utilizan un haz finamente enfocado de iones de galio, por lo general que pueden ser operados en corrientes de haz de bajas para corrientes de imágenes o en carreteo de carretera
para el sitio de pulverización ofrecido específicamente. Podemos ver ahí la imagen que hay, es una parte de neutralización y el otro es por deposición. Y ahí podemos ver el galio que deposita acá en la pieza y se desprende los electrones que podemos ver ahí. Y, ya, bueno. Y mismo, como se muestra la imagen ahí, las diones. El haz de iones primario llega a la superficie de la muestra y chisporrotea una pequeña cantidad de material, lo que deja la superficie, ya sea como iones secundarios, ya sea positivo o negativo, o átomos neutros. El haz primario también produce electrones secundarios. En corrientes bajas del haz primario, muy poco material se pulveriza, y sistemas modernos de haz de iones puede lograr fácilmente de imágenes de resolución de 5 nanomilímetros y resolución de imagen de iones de galio se limita a 5 nanomilímetros por pulverización catódica. Bueno, a mayores corrientes primarias, una gran cantidad de material puede ser eliminado por pulverización catódica, lo que permite el fresado de presión de la muestra a un micrómetro, sub o incluso a una escala nano. Bueno, si la muestra es un no conductor, una pistola de inundación de electrones de baja energía se puede utilizar para proporcionar neutralización de la carga. De esta manera, por formación de imágenes con iones secundarios positivos, utilizando el haz de iones primarios positivos. Incluso muestras altamente aislantes pueden ser fotografiadas y blanqueado sin recubrimiento de superficie conductora. También, esto hace poco, el alumbrador uso de las iones ha sido en la industria de los semiconductores. Este tipo de aplicaciones como el análisis de defectos, la modificación del circuito, reparar máscaras y electrónica de transmisión, de preparación de muestras del microscopio, de localizaciones específicas del sitio en los circuitos integrados, también se han convertido en procedimientos comunes. También los sistemas de haz de iones por fotocalizado tienen capacidad de imagen de alta resolución, lo que unido a la capacidad de seccionamiento y eliminado de la necesidad, en muchos casos para examinar los iones focalizados, muestra secciones de un haz de iones en un instrumento de mecanizado de electrones separado, como imágenes. Sigue siendo necesario para formación de imágenes de mayor resolución y para prevenir el daño de nuestras sensibles, muestras sensibles. Sin embargo, la combinación de columnas en la misma cámara permite los beneficios de ambos para ser utilizado. Como vamos a ver ahora, vamos a hablar sobre el sistema de mecanizado por haz de iones. Como vamos a ver los componentes, fuentes de plasma que generan el ion, las rejillas de extracción para eliminación de los iones de plasma y la aceleración de ellos hacia el sustrato o muestra. Una mesa para celebración de la muestra. Como podemos ver acá, primero entra el cat, el acá le vamos a la máquina, vamos el cátodo, la apertura del ánodo, acá el extractor del ánodo, la electrostática, acá la pieza que podemos ver a trabajar y esta es una tabla. Vamos a ver acá también el electrodo, acá vemos el trabajo, acá vemos el ion, acá tenemos el, acá hay un intermedio de electrodos y acá vemos el mecanismo de control que va a haber en el electrodo. Podemos ver ahora también que el mecanismo por haz de iones se lleva a cabo en una cámara de vacío, utilizando iones cargados disparados desde una fuente de iones hacia la pieza de trabajo por medio de un voltaje de aceleración. También el mecanismo de haz de iones para eliminación del material difiere del mecanismo de haz de electrones. Esta está estrechamente relacionada con la expulsión de los átomos de la superficie por otros átomos ionizados que bombardean el material de trabajo. Bueno, el proceso de esta, por lo tanto, llamado ataque iónico o fresado de iónico, pulido iónico. El sistema de mecanizado que se muestra en la figura tiene una fuente de iones que produce un haz suficientemente intensa con una amplitud aceptable en su energía para eliminación de los átomos de la superficie de la pieza por pinzamiento de iones y un filamento de
tungsteno actúa como el cátodo, desde el cual los electrones son acelerados por medio de alta tensión de 1 kilovoltio hacia el ánodo. Durante este paso de estos electrones desde el cátodo hacia el ánodo, va a ocurrir que interactúan con los átomos de argón en la fuente de plasma para producir iones de argón. Bueno, también un campo magnético también se produce dentro del cátodo y el ánodo, que hace que la espira de electrones, la longitud de trayectoria de los electrones va, por lo tanto, en un aumento a través del gas de argón, que a su vez aumenta el proceso de ionización de los iones producidos. Se extraen entonces desde el plasma hacia la pieza de trabajo que está montado y refrigerado por agua. En la tabla podemos ver que tiene un ángulo de inclinación de 0 a 80 grados. Ahora vamos a ver sobre la fuente de iones. Bueno, la fuente de iones para la eliminación de un átomo de la superficie de choque de un ion o los iones se requiere una fuente de iones que debe producir un haz de suficientemente intensa con una amplitud aceptable en su energía. Ya, bueno, podemos ver acá que para la eliminación de un átomo de la superficie por el choque de un ion, los iones se requiere una fuente de iones que debe producir un haz suficientemente intensa con una amplitud aceptable en su energía. Joly ha revisado las fuentes de iones adecuados a los equipos de mecanizado por haz de iones, llamada la atención sobre el bombardeo de electrones, fuentes de iones o el sistema de Kaufman. Sus principales características han sido resumidas por Spencer y Schumme. Bueno, ahora estos instrumentos más difundidos han estado utilizando fuentes de iones de metal líquido. Las fuentes de iones, especialmente de galio, fuentes de iones a base de oro elemental y el iridio, están también disponibles en una fuente de galio. El galio de metal se coloca en contacto con una aguja de tungsteno y el galio climatizado. Moja el tungsteno y fluye hacia la punta de la aguja, donde las fuerzas opuestas de la tensión superficial y el campo eléctrico forman el galio en una punta en forma de cúspide, llamada como Taylor o cono de Taylor. El radio de la punta de este cono es extremadamente pequeño, de 2 nanomilímetros. El enorme campo eléctrico en esta pequeña zona, mayor de 1 a 108 voltios por centímetro, provoca la ionización y el campo de emisión de los átomos de galio. Una fuente de iones se aceleran a continuación, en general a una energía de 1 a 50 kiloelectrovoltios, y se centra en la muestra por lentes electrostáticos. Se producen haces de iones de densidad de alta corriente con muy pequeña dispersión de energía. Una máquina moderna de haz de iones puede entregar decenas de nanoamperios de corriente a una muestra o a la muestra con un tamaño de un punto en el orden de pocos nanómetros. Vamos a ver ahora sobre las fuentes inadecuadas o las fuentes de iones adecuados de los equipos de haz de iones. Sus principales características han sido resumidos por Spencer y Schumme. Bueno, aquí también tenemos una fuente de iones que llama la atención sobre el bombardeo de electrones, o fuente de iones o el sistema de Kuhlmann. Sus principales características han sido resumidos por Spencer y Schumme, y se presenta, por ejemplo, en la tabla 1 que tenemos, porque Kuhlmann, acá tenemos de la corriente de 10 a 150 mil amperios y con una densidad de 0,85 a 1 kilovoltio. Y tenemos acá también el voltaje y acá su diámetro de 5 centímetros. A comparación de Dunstan, que es de 10 miliamperios y con una densidad de 10 al cubo por amperio por centímetro al cuadrado y con un diámetro de 0,3 milímetros. Ahora vamos a ver sobre la fuente de plasma, que es un filamento caliente normalmente de tungsteno que actúa en el cátodo, a partir de la cual los electrones son acelerados por medio de un voltaje alto, por encima de 1 kilovoltio, hacia el ánodo.
Durante este paso de los electrones desde el cátodo al ánodo, que interactúan con los átomos de argón en la fuente de plasma, que se sostenida por mantener la presión del gas en alrededor de 10 a 4. Bueno, también los iones de argón se producen mediante la siguiente reacción, como podemos ver que el argón más el electrón, esto produce el argón más dos veces el electrón. Ahora vamos a hablar sobre las principales características de la máquina de haz de iones. Como vemos ahí en la figura, el filamento caliente, normalmente de tungsteno, actúa como el cátodo a partir de la cual los electrones son acelerados por medio de un voltaje alto, por encima de un kilovoltio, hacia el ánodo. Durante el paso de los electrones desde el cátodo al ánodo, que interactúan con los átomos de argón en la fuente de plasma, que es sostenida por mantener la presión de gas en alrededor de 10 a 4. La siguiente reacción, entonces, pues, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir iones de argón, de este modo, en un campo magnético obtenido a partir de una bobina electromagnética o un imán permanente. Se aplica a menudo entre el ánodo y el cátodo para hacer la espiral de electrones. El espiral incrementa la longitud de la trayectoria de los electrones y por lo tanto aumenta la ionización, como podemos ver ahí la máquina. Acá entra el argón, este es el ánodo, esta es la parte magnética, acá podemos ver la extracción del potencial, y acá podemos ver, este es lo que vamos a trabajar. Y acá está el plasma, y acá están los cátodos. La rejilla de extracción se hace normalmente de 2 a 3 conjuntos de láminas perforadas de carbono o de molinemo. Estos materiales pueden resistir la erosión por moldeo de iones. Los iones se eliminan del plasma por medio de rejilla de extracción. La rejilla se hace normalmente de 2 a 3 conjuntos de láminas perforadas de carbono o de molinemo. De esta manera puede resistir erosión por bombardeo de iones. Bueno, ahora el extremo de la rejilla generalmente se mantiene la potencial de tierra en un nivel más negativo que el ánodo. Esta rejilla, por lo tanto, proporciona el campo negativo que se necesita para eliminar los iones del plasma. La segunda rejilla se mantiene a un potencial negativo por debajo del valor del suelo. Con ello se evita el escape de electrones del plasma, como su difusión hacia atrás desde la cámara de trabajo. Una tercera rejilla, que se mantiene en un potencial del ánodo, se coloca a veces entre el plasma y el supresor de electrones para mejorar el rendimiento de la fuente. Tensiones de extracción de 0,5 a 0,2 kilovoltios con densidad de corriente asociada de aproximadamente de 2 miliamperios centímetros, y también se utiliza poco con la fuente de iones. Bueno, la forma de los orificios y las separaciones de las rejillas son elementos importantes con los sistemas de las fuentes de iones. Estas están diseñadas para dar las mejores condiciones de la corriente de iones y la oración de cuadrícula. Ahora vamos a ver sobre las especificaciones del sistema de haz de iones enfocados. Como bueno, vemos aquí en la fuente, tenemos la fuente de iones, que tenemos una fuente de iones metálicos de galio líquido. Voltaje de aceleración, que son de 5 a 30 kilovoltios, y los pasos de 5 kilovoltios. También tenemos la magnificación, que son de X50, subdivisión amplia, y de X150 a X hasta 3000. La resolución de imagen son de 6 nanómetro a 30 kilovoltios. La corriente máxima del haz es de 30 nanoamperios a 30 kilovoltios. La geometría durante el fresado son, por ejemplo, tenemos que puede ser en rectángulo, línea y punto. Manipulador de especímenes tenemos en las jornadas X, Y y Z con coniómetro de menos 5 a 60 grados y de rotación de 0 a 360 grados. También tenemos el sistema de vacío, que es la bomba iónica, la bomba de turbo molecular, la bomba rotatoria de paletas. Ahora vamos a ver sobre las colisiones mecánicas.
el tamaño de ión es normalmente comparable a la de un átomo. Ya podemos ver ahí la imagen. Ya, ahora vamos a hablar sobre las colisiones mecánicas. Podemos ver ahí las interacciones de los iones con átomos son ahora considerados el tamaño de un ión que es normalmente comparable a la de un átomo. Cuando el ión golpea la superficie de un material, la colisión es inmediata, como podemos ver ahí. Ahora podemos ver en la imagen que si observamos en la figura, la parte B, por lo general ambas partículas se mueven en material de energías que son menores que la de ión incidente, sin embargo mucho mayor que la energía reticular. Este tipo de colisión primaria no conduce a la eliminación de los átomos de la superficie. Ahora vamos a ver tres tipos de colisión entre iones sombreado y el átomo, y masa de iones menor que el átomo. Bueno, entonces vamos a ver ahí que por otra parte, supongamos que un ión golpea el átomo en un ángulo que no sea normal. Una de las condiciones que se muestra en la figura, en la parte A, implica que la incidencia de los iones que incide sobre un átomo de superficie estacionaria en un ángulo de 90. Este átomo no obtiene una componente de velocidad en una dirección lejos de la superficie, como una consecuencia directa de esta colisión primaria. Sin embargo, la colisión primaria hará que al menos uno y a menudo dos o más colisiones secundarias binario justo debajo y muy cerca de la superficie. La figura B ilustra el caso después de la colisión entre iones y átomos, ya sea por partículas deberían ser capaces de salir del punto de impacto en más de 45 grados a la dirección original de la velocidad de los iones. Entonces, una colisión secundaria debe ser posible en el mismo plano de movimiento para dar lugar a un átomo de celosía dejando el punto de impacto secundario a un ángulo mayor de que 45 grados. Es decir, que se obtiene un ángulo total de más de 90 grados con este ángulo de tamaño del átomo de la celosía. Tiene una componente de velocidad que es una dirección hacia afuera desde la superficie. Por lo tanto, el átomo tiene la capacidad de ser expulsado. Bueno, sin embargo, el átomo no se puede expulsar en una dirección paralela a la normal o a la superficie, es decir, en una dirección opuesta a la del ión incidente. Este movimiento requerirá dos 90 grados. Al menos una de estas desviaciones implicará la deflexión de un átomo de celosía a través de 90 grados, durante el cual sería adquirir la velocidad cero. Un átomo de velocidad cero no puede ser expulsado. Por la misma razón, el átomo no puede causar inyección. El último conjunto de condiciones que ilustra la figura C, como podemos ver ahí la imagen, aunque podría esperarse entonces de inyección, a ocurrir más comúnmente en direcciones alejándose de la normal a la superficie, por pinzamiento de iones en la dirección normal a la superficie. Se han observado átomos que deben ser expulsados de la superficie en una distribución de coseno. Esto es de eyección, es más probable que ocurra en una dirección que es exactamente la opuesta a la de ión incidente. Hay que señalar que este se produce solo para bombardeo de iones de incidencia normal. Al parecer, la energía impartida por el ión incidente se distribuye de manera aleatoria por colisiones múltiples antes que se expulse el átomo que es el vector de impulso incidente. Está totalmente perdido. Bueno, a continuación no tiene ninguna influencia en este proceso de eyección. Ahora vamos a ver sobre los efectos de las energías bajas y altas en la eliminación de átomos. Como ven, el caso A, y que es el caso de baja energía, y el caso B, que es de alta energía. Bueno, en el trabajo de mecanizado por haz de iones se explica la eliminación de material en términos de la transferencia de momento de los iones incidentes a átomos de la superficie del material. Así, en la figura se elimina un átomo en la superficie,
y el ion también se es desviado fuera del material. Spencer y Smith proponen que se necesitan energías mayores que la energía de enlace de 5 a 10 electrovoltios para lograr la eliminación de los átomos. Como también se indica en la figura, las altas energías habrá un impulso suficiente que puede ser transferida por los iones de elementos de empuje durante varios átomos, de ser retirados de la materia en un efecto de tipo cascada cerca de la superficie. El mayor de la energía del ion incidente, más profundamente de este efecto en cascada se produce el material. Varios átomos o moléculas ionizados o neutro son propensos a ser eyectados desde el material. Bueno, varias expresiones teóricas han sido reportadas para el rendimiento, es decir, el número de átomos eliminó por ion incidente, como ya hace, por ejemplo, estos trabajadores, todos confirman que el rendimiento depende del material que se está tratando, el tipo de átomos y su energía, el ángulo de incidencia y en algunos casos la presión del gas. Las relaciones que se presentan dependen a menudo de una manera complicada de otras magnitudes fundamentales. Bueno, a pesar de las indudables valores de estas expresiones, los aspectos más prácticos del proceso pueden evaluarse fácilmente a partir de los valores obtenidos experimentalmente. Ahora vamos a ver sobre las tasas de remoción del material en un haz de iones. Bueno, como vamos a ver ahí, que vamos a ver la variación del ion y su rendimiento. El resultado típico del experimento es que el incremento del rendimiento es de forma no lineal. Como podemos ver ahí la imagen que tenemos, la imagen la primero de níquel, de el ion, el tantalio. Que la energía del ion incidente de iones de argón que inciden en una amplia gama de materiales mostrando en la figura por iones de altas energías con un rendimiento de aproximadamente de 0,1 a 10 átomos por ion incidente. Spencer y Smith discuten los efectos en el rendimiento de una amplia gama de condiciones de proceso, no solo de la energía del ion incidente, sino también del ángulo de incidencia, la periodicidad iónica y atómica y el calor de sublimación. El punto a cabo, por ejemplo, que la tasa de eliminación del material o grabado puede también ser mejorada los límites de gramo y puede verse afectada por la orientación cristalográfica. Una manera alternativa de velocidades de grabación y de eliminación es de términos de velocidad de fresado, que normalmente varía entre 1 a 2 nanómetros respectivamente para el normal y 50 de ángulo de incidencia. Ahora vamos a ver la eliminación típica de fresado en las tasas por una fuente de ánodo hueco. Como podemos ver, ahí tenemos el cuarzo, la cerámica, la resistencia al material, tenemos el diamante y también tenemos el galio, que podemos ver ahí cómo son removidos por un micrometro por hora. En algunas tasas de fresado típicos para una gama de materiales que han sido un haz de iones mecanizados, se presentan, por ejemplo, acá en la tabla 2, que son una información experimental útil y es disponible en estos resultados que se obtuvieron en un aparato que incluye un arma de fuego de baja tensión en un filamento caliente. Se utilizó como fuente de los electrones para ionizar gas de argón. La fuente de ánodo hueco utilizado como la pistola de iones fue unos 5 centímetros de diámetro y 15 centímetros de largo. El ánodo y el cátodo hacían juego de matrices, que son 300 agujeros, cada uno de 0,3 milímetros de diámetro, y separados entre sí, de tal manera que la eliminación del material uniforme o fresado precisa hasta dentro de aproximadamente de 3% sobre la zona de mecanizado. Con esta configuración de ánodo y cátodo en un área de 300 centímetros de diámetro podría ser tratada. Cada haz tendrá una capacidad de 100 amperios con solo tensión de 1 kilovoltio aplicado
es decir, que la corriente total del haz era de 300 miliamperios. Ahora vamos a ver sobre las tasas de remoción por mecanizado por haz de iones. Como por ahora tenemos el silicio, la cerámica con silicio, el galio, y podemos ver ahí su tasa de remoción de cada uno, que son, que tenemos en micrómetros por hora. Además, los resultados experimentales por un haz de iones de argón con una incidencia normal se presenta en el cuadro 3 de datos permitentes en materia de mecanizado por haz de iones. Ahora se puede resumir: para una operación típica de mecanizado por haz de iones en un material de área de 1 centímetro cuadrado, una profundidad aproximadamente de 10 a 4 milímetros es la tasa de un átomo por ion incidente. Se mecaniza un micrómetro por hora de un material sobre esa área. ¿Esto qué quiere decir? Que alrededor de 3 átomos o de una monocapa atómica por segundo por centímetro cuadrado de área, la velocidad de eliminación se puede aumentar mediante el uso de mayores flujos de haz de iones de energía más altos, aunque las condiciones de energía más bajos son preferibles para circunstancias más prácticas. Bueno, el mecanizado por haz de iones puede ser como una operación secuencial en que cada ion se puede considerar que actúa solo, como iones individuales incidentes sobre el material de cada uno, a considerarse como la eliminación de un átomo. Ahora vamos a hablar sobre las tasas de absorción de fresado obtenido como iones de argón de 500 electrovoltios de incidentes normalmente en el banco. Y bueno, ahí que tenemos material como tenemos el carbón, el aluminio, el silicio, el manganeso, el silicio de carbono, el silicio de oxígeno, la ferrita, y de ahí podemos ver su remoción que está en nanómetros por segundo. Vamos a ver ahí. Ahora vamos a ver sobre la ranura de mecanizado en material de refractorio, que es una sólida línea de perfil obtenido. De esta línea, como podemos ver ahí, se requiere de trazos. Vamos a hablar sobre eso, que bueno, con un trabajo anterior reveló unos signos alentadores de iones de fresado. Por ejemplo, Hoji y compañeros de trabajo informaron que el ion de fresado es especialmente útil para la producción precisa de ranuras poco profundas como la que se ilustra en la figura, de fresado a través de las máscaras para producir matrices regulares de pozos con un ancho de 5 a 200 micrómetros, de profundidades hasta un milímetro. Para una mayor vinculación también se ha logrado, estos autores también señalaron que las configuraciones de Pillar-Leque útiles en la fabricación de resistencias eléctricas de precisión y matrices de fibra óptica pueden ser producidos por métodos de haz de iones. Ahora vamos a ver sobre capacidad de fresado de iones para paredes de casi verticales. Como podemos ver ahí en la imagen, que los resultados típicos de la cuenta detallada por Boeing y de la fabricación de dispositivos de este estado sólido de la geometría fina se da en la figura, como podemos ver ahí, que muestra el grabado por el mecanizado de haz de iones de paredes verticales sobre un sustrato de galio. Bueno, la estructura de oro molino mantiene con una precisión el patrón, no se produce en la interfaz de fotorresistente de oro, y el piso del canal es plano hasta la interfaz de la pared. La discusión es que adicionales de microfabricación modelada por haz de iones son descritas por Harper. Ellos describen que la fabricación de anchos de la línea es tan estrecho como son de 800 astron a 200 astron, la membrana de carbono de espesor por argón grabado por haz de iones. Ahora vamos a ver sobre la velocidad de mecanizado. La velocidad de mecanizado está en función de, podemos ver ahí, de la densidad del material a mecanizar, el tipo de iones y su energía, el ángulo de incidencia y el rendimiento de átomos por ion. Ahora vamos a hablar sobre la velocidad de mecanizado que se da por la ecuación.
que tenemos ahí, que es la velocidad de grabado, es igual, va a ser igual a 9,6 por 10 a la 25 por el rendimiento de átomos por ion, por el coseno de que tiene como en cuenta la densidad de corrientes reducidas en ángulos lejanos de la incidencia normal entre la densidad del material objetivo, y que son por átomos por centímetro cúbico. Y ahora vamos a ver sobre los iones focalizados. Los instrumentos que vamos a utilizar acá se componen de, por ejemplo, que tenemos acá un sistema de vacío y la cámara, una fuente de iones de metal y líquido, una columna de iones, una tapa de muestra, detectores y sistema de suministro de gas. Ahora vamos a hablar sobre instrumentos básicos de haz de iones focalizados. Como podemos ver ahí, que primero se inyecta el gas acá al material a trabajar. Como ahí tenemos acá el detector, y este es el ion, la columna de ion. Ahora vamos a hablar sobre el líquido metálico o fuente de iones. El galio es actualmente el cial, como podemos ver ahí, más comúnmente utilizado para instrumentos de haz de iones focalizados, para un número de razones. Por el cual ahí tenemos cinco razones. Primer punto, que es bajo punto de fusión, baja volatilidad, baja presión de vapor, excelentes propiedades mecánicas, eléctricas y de vacío, características de emisión pertinente que permiten la alta intensidad angular con una pequeña dispersión de energía. Ahora vamos a ver sobre un diagrama esquemático del galio y el cial. Ahí podemos ver que tenemos la placa electrolítica, que tenemos, y acá va a entrar el material de tosqueno, y acá tenemos el galio, y este es el extractor de, este se va a remover el galio, y acá tenemos el electroextractor. Ahora vamos a ver sobre el sistema de haz dual. Ya, el haz de electrones se pueden utilizar para monitorear el fresado por haz de iones hasta el punto precisamente en la característica de interés. Como podemos ver ahí la imagen, el sistema de doble haz que va a permitir la preparación de muestras, la proyección de imágenes y el análisis que deben realizarse en una sola herramienta. ¿Esto qué quiere decir? Que el haz de iones y el haz de electrones se complementan entre sí en la reducción de carga, de posición y de protección, y la información de formación de imágenes. También quiere decir que el haz de electrones se puede utilizar para monitorear el fresado por haz de iones hasta el punto final precisamente para la característica de interés. También que el doble de haz que va a proporcionar una flexibilidad sin precedentes en el análisis estructural en 3D. También la configuración típica de la columna de doble haz de electrones es una columna vertical con una columna de iones inclinada. En este caso, la muestra puede ser inclinada hasta 52 grados para el fresado normal a la superficie de la muestra. También el haz de electrones se puede utilizar para la formación de imágenes sin preocuparse de la pulverización catódica de la superficie de la muestra. También, ¿qué quiere decir? Que la deposición por haz de electrones de los materiales se puede utilizar para producir muy baja deposición de energía, que no afectará a la superficie subyacente de interés tan dramática como la deposición asistida por haz de iones. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que es el sistema por haz de dual. Ahora vamos a hablar sobre las interacciones de ion y sólido. Acá tenemos el ion primario, acá tenemos los electrones secundarios, acá tenemos las partículas de Spencer, que es el científico, acá tenemos el sólido y acá vamos a implementar el ion. Bueno, ahora vamos a hablar sobre eso. La capacidad de molfresado,
la imagen y el material de depósito usando un instrumento de haz de Dios por fotón. Depende críticamente de la naturaleza de los haz de iones y interacciones sólidas. Cuando el haz incide en la superficie de la muestra, muchas especies se generan, incluyendo átomos de bombardea y las moléculas y electrones secundarios y los iones secundarios. Esto se produce como resultado de una serie de colisiones elásticas en que el impulso se transfiere desde los iones incidentes a los átomos del blanco dentro de una región cascada de colisiones. Ahora vamos a ver que si el ion no se retrodispersa de la superficie del blanco, el ion eventualmente llegará a descansar, implantando dentro de la meta a cierta profundidad por debajo de la superficie de la muestra. También que la calidad de los cortes molidos o regiones depende fundamentalmente de las interacciones dentro de las iones que inciden y el objetivo. También quiere decir que la respuesta de un material objetivo dado por el haz de iones es fuertemente dependiente de los factores tales como la corriente de haz, la energía del ion incidente, la geometría de zanja, característica, patrón de trama y el ángulo de fresado. Ahora vamos a ver, acá tenemos el dibujo esquemático de una muestra del principio de eliminación de material controlado que se muestra en el proceso de grabado. Ahí podemos ver que ahí tenemos el material del ion de grabado. Ahora, si el gas absorbido se descompone en productos no volátiles, a continuación la deposición se llevará a cabo. Acá podemos tener que acá entra el haz de ion y acá vamos a producir los productos volátiles. Acá vamos también de las especies de volátiles y acá tenemos la entrada a las moléculas de gas. Podemos ver acá todavía en la imagen los metales como ya, el wolframio y el platino son depositados por haz de iones asistida de deposición de vapor químico de un gas precursor organometálico. El proceso de deposición de iones asistida por haz de iones consiste en un delicado equilibrio entre la pulverización catódica y deposición. Si la densidad de corriente del haz primario es demasiado alta para la región de deposición y de la molienda, se producirá eso de acá, como vamos a ver acá en la imagen. Ahora vamos a ver a continuación, representemos algunas fotografías de mecanizado por haz de iones, como podemos ver ahí que algunas piezas. Acá vamos a hablar también de una otra pieza que tenemos por haz de iones, que por varias acá, tenemos acá que está a 20 micrometros y que está ahí a 30.000 kilovoltios, que podemos ver ahí la imagen, que es, podemos ver ahí la foto. También tenemos acá otra preparación de muestras, comienza utilizando el haz de iones o EVEA, que es el proceso de CVD, para depositar un micrómetro de línea de metal grueso de 0,5 a 1. Como podemos ver ahí la imagen, que está de 0,5 helios y que está a 5000 kilovoltios y a un diámetro de 4,1 milímetros. Acá tenemos a continuación la corriente de luz de carretera que se utilizan para moler grandes cantidades de material a distancias de la parte delantera y trasera de la zona de interés. A continuación, la parte inferior y el borde derecho se corta, dejando libre solo la ficha de material en la parte izquierda de la celebración de la muestra, como podemos ver ahí, que ahora esta imagen está a 10 micrómetros y está a 3000 kilovoltios. Ahora podemos ver ahora por sonda manipulador está en condiciones de tocar la pieza de fresado y la muestra se encuentra en un haz de iones fotovoltaico que se utiliza entonces para unir a la sonda a la muestra utilizando las capacidades de CVD y BIF. Ahora tenemos también otra imagen que a continuación se sacó del material de a granel. Podemos ver ahí que está a 10 micrómetros de helios y a 3000 kilovoltios.
Ahora también el conjunto de la sonda de muestra se coloca entonces en un TM ranurado de rejilla, como ver ahí la imagen que hemos encontrado ahorita. Ahora vamos a ver también que la operación de CVD se utiliza para unir la muestra a la red. Una vez que la muestra está fijada a la rejilla, la sonda es de BIFE que muele la libre de la muestra. Y podemos ver que la imagen que tiene un 0,2 nanoamperios, que está a 10 micrometros y que tiene 3000 kilovoltios. Ahora, en esta figura podemos ver que las muestras de muele para electrones de espesor de transparencia que está en menor que de 100 nanómetros y finalmente pulido utilizando prácticas de molienda convencionales. Y por eso de ahí, eso es lo que tenemos todo sobre tratar sobre haz de iones. Bueno, entre todo eso, vamos a esto acá con esto finalizamos este pequeño video. Bueno, de todo, gracias.